En la ciudad de Tarrasa se ha celebrado una exposición de aparatos audiovisuales procedentes de la colección del señor Aymerich. Se conmemoraba así el 45 aniversario de la creación del Radio Club Tarrasa. En la muestra figuraban primitivos aparatos de galena que no necesitaban corriente eléctrica. Aquello sí que era ahorrar energía. También se conmemoró el medio siglo de radio en la ciudad. El señor Aymerich adquirió hace 50 años el primer aparato con altavoz que recuerdan los tarrasenses. En la exposición podía verse la licencia que le concedió en 1924 la Dirección General de Comunicaciones y dicha estación radioeléctrica receptora de 6 válvulas con altavoz. En estos superheterodinos, que habían suplantado a las radios de galena, se podían oír, con un poco de suerte y débilmente, las emisoras locales. Pero el progreso era irreversible y se crearon nuevos modelos, con unos diales optimistas que prometían captar Radio Madagascar. Llegaron los gramófonos de bocina que reproducían así el sonido. Tras el clásico gramófono del perrito Fox Terrier, vinieron las gramolas, fonolas o vitrolas a las que había que dar cuerda, pero la calidad del sonido era poco más o menos igual hasta que llegaron aparatos más perfeccionados. Finalmente, los últimos modelos de tocadiscos y los modernos avances de la radio y la televisión. La nueva técnica de los aparatos de percepción acústica y visual ha conseguido metas insospechadas hace medio siglo. Nuevos sistemas de grabación con cinta magnética superan los de hilo demasiado frágiles y complicados. En definitiva, la exposición ha resultado una completa panorámica de los medios de comunicación audiovisuales en los últimos 50 años.